Aleluya, Cristo resucitó. Yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. Un 10 de mayo, en nuestra patria y en muchos rincones se celebra el Día de la Madre. Felicidades, mamá. Felicidades todas las mamás que me estén escuchando. Que el Señor las llene de alegría. Que esa muestra de amor, de entusiasmo, de cariño, de cuidados y comprensión que ustedes dan, que las hacen que se parezcan tanto a Dios Padre, las siga sosteniendo en su camino. Que el Señor las bendiga. Felicidades a todas las mamás. Escuchemos en este día el Evangelio, coincidentemente, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 20 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Este pasaje nos muestra un momento de profunda tristeza. Es el momento de la despedida. Indudablemente, Cristo estaría también conmocionado en su interior. Sin embargo, se dedica a consolar y a animar a sus discípulos. Les deja muy claro que habrá dolor, que habrá sufrimiento, que no se puede evitar, pero que se le puede dar sentido. Utiliza la bella imagen de la mujer que da luz, y precisamente en este día tan especial para los mexicanos, que coincide con esta alusión tan clara a la maternidad. Aprovecho este breve paréntesis para enviar un cariñoso saludo y nuestro reconocimiento y gratitud a todas las mamás. Ellas realizan una tarea importantísima para todo hombre. De ellas hemos recibido no solo la vida, que ya sería un gran regalo, sino toda nuestra persona, la educación, tantas cosas. Para ellas, pues, todo nuestro cariño y gratitud. Pero esta imagen de la mamá que da luz, hoy nos la pone Jesús como modelo de vida. Todos conocemos los inmensos dolores que tiene que soportar una mujer que está dando una nueva vida. A algunas les angustia, pero siempre al contemplar a su nuevo hijo, se reconoce que ha valido la pena tanto dolor. Es imagen bella y puede ayudar en muchos sentidos a entender la resurrección. Cristo pasa por el dolor, por el sufrimiento. No es que se busque ese sufrimiento, pero ese sufrimiento tiene sentido. Después se llegará a la alegría plena y a una alegría que nadie podrá quitar. Los discípulos, solamente después de la resurrección, son capaces de comprender las palabras que Cristo les decía. Hoy también a nosotros nos anima y nos invita a que no desmayemos frente a los graves problemas, que no claudiquemos frente a las dificultades, sino que me sorprenden estas breves palabras que escuchamos en este pasaje, palabras llenas de esperanza que nos invitan a tener una sana y verdadera alegría. El cristiano tiene que ser una persona llena de esperanza y llena de alegría. Por eso su promesa es: yo los volveré a ver, se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. ¿Cómo me hacen sentir estas palabras de Jesús? ¿A qué estoy dispuesto con tal de ser fiel a su palabra? ¿Cómo me perciben los demás? ¿Como una persona amargada o como una persona llena de alegría? Que el Señor
te llene de su alegría y de su bendición. Hasta mañana.